Spot this one. Your side,
been running, hiding much too long. You know it's just your foolish pride. Hey, love, you got me on my knees, baby, begging, darling, please, baby. Darling, won't you ease my worry now? Tried to give you consolation. Your old man let you down. Like April, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Hey, love, got me on my knees, hey, love, begging, darling, please, hey, love. Darling, won't you ease my worried mind? Make the best of the situation, for I'm finally growing the same. Please don't say we'll never find a way. Tell me all my love today. Me on my knees, baby, begging, darling, please, baby. Darling, won't you ease my worried mind? Hey, love, got me on my knees, baby, begging, darling, please, baby. Love comes over you.
can't imagine what I'd have to say. Except my world would be right. Love comes back away.
Campeonatos Mundiales de Ajedrez Juvenil, Argentina 1992. 104.9 MHz FM. Prestigian esta ceremonia de clausura el señor Secretario de Deportes de la Nación, Fernando Calmarini. Se encuentran presentes los señores embajadores de Sudáfrica, Rumania, Indonesia y el señor consejero de la República de Polonia. Preside también el señor presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, señor Florencio Campomanes. Se encuentran presentes el señor subsecretario de Coordinación de la Secretaría de Deportes, Carlos Otero. El director nacional de deportes, mayor Víctor Grupier. El presidente de la Confederación Argentina de Deportes, doctor Ricardo Aren, representado por el señor Juan Carlos Escribano Connor. El presidente de la firma Baibo Sociedad Anónima, Miguel Ángel Telesemián. Presidente de la hermana Federación de Ajedrez de Chile, don Alfonso Palma. Directivos de varias federaciones americanas y del mundo y presidentes de las federaciones afiliadas a la Federación Argentina de Ajedrez de Salta, Neuquén y Córdoba. En esta grata presencia vamos a dar comienzo entonces con esta ceremonia de clausura de los Campeonatos Mundiales de Ajedrez Juvenil Argentina 1992. Invito al director del torneo, señor Jorge Minuto, que nos dé sus breves palabras. Señor Secretario de Estado de Deporte de la Nación, señor Fernando Calmarini, señores embajadores, dirigentes deportivos de América y del mundo, señoras y señores, han finalizado los campeonatos mundiales juveniles de ajedrez y es en estos momentos en que se mezclan una serie de sentimientos contradictorios: tristeza, alegría, gratitud, orgullo, satisfacción. Tristeza porque es el momento de la despedida de un grupo de jóvenes de los cinco continentes que nos han demostrado que para el ajedrez no existen ni odios ni diferencias raciales ni religiosas de ninguna índole, sino solo este cariño por esta actividad que nos convoca. Alegría por esta hidalga lucha hasta el último minuto de la última partida para saber quién es el campeón o la campeona. Gratitud a todos los que hicieron posible la realización de estos campeonatos mundiales. En primer lugar,
quiero destacar al secretario de Estado de Deporte de la Nación, señor Fernando Galmarini, sin cuyo aporte y decisión política hubiera sido imposible la realización de estos campeonatos. Al señor Ministro de Educación, señor Antonio Saloria, que nos dio su casa para poder realizar el torneo. Al señor Miguel Telesemián, presidente de la firma Baiguo, que dio su apoyo económico. Pero todos ellos no solo sponsorizaron el evento, sino que fueron nuestros socios en todo momento. Siempre estuvieron al lado nuestro y muchas veces delante nuestro para poder superar todos los problemas. Quiero agradecer a las delegaciones extranjeras que supieron entender nuestras falencias y nos ayudaron a resolver las dificultades, siempre con un gesto afable y una sonrisa. A los jugadores, sin cuya corrección y simpatía hubieran hecho muy difícil la realización del torneo. A la Federación Internacional, a través de su presidente don Florencio Campomanes, por su comprensión y solidaridad en todo momento con la Federación Argentina de Ajedrez. Al periodismo televisivo, oral y escrito, que le dio la divulgación que el ajedrez merece y necesita. Y quiero hacer un párrafo especial, porque sobre todo a los que trabajaron día y noche, sin horarios, abandonándolo todo, casa, trabajo y alentados por el solo hecho de poder realizar un mundial digno. Me siento orgulloso de haber podido compartir con ellos y tengo la satisfacción de decir que todos estos esfuerzos se vieron largamente compensados y que le hemos tratado de dar lo más importante que teníamos, que es el amor que han hecho de estos campeonatos un verdadero éxito. Gracias a todos y bueno. Invitamos al señor presidente de la firma Baiguo Sociedad Anónima a que nos dé su breve alocución. Señores embajadores de distintos países, señores autoridades políticas, presidente de la Federación, señoras, señores, jóvenes. Mis palabras simplemente son de agradecimiento a la Secretaría de Deportes de la Nación, a la Federación Argentina de Ajedrez, por habernos permitido integrar este evento. Es para nosotros muy importante haber participado con ustedes y lograr un objetivo final que consideramos un éxito. Nos dirigirá la palabra. Señor Secretario de Deportes, señores embajadores, señor Presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, amigos y colegas de federaciones de todo el mundo y afiliadas a la Federación Argentina de Ajedrez, jóvenes jugadores y jugadoras, señores, señoras, ha llegado a su fin esta nueva edición del Campeonato Mundial Juvenil.
Es muy poco lo que se puede agregar a lo que ya ha dicho el director del torneo. Por lo cual, lo único que me resta es compartir todo lo dicho por el señor Minuto y agregar que la Federación Argentina de Ajedrez se siente orgullosa de ser una vez más sede de un evento internacional, de haber podido cumplir con las expectativas de la Federación Internacional de Ajedrez, y dado el clima de cordialidad imperante en el torneo, estimo, no sin soberbia, que también los jugadores se han sentido satisfechos de su estadía en Buenos Aires. De tal manera que agradezco a todos los participantes, a los jugadores argentinos y chicas argentinas que hicieron su mejor esfuerzo para demostrar la calidad del ajedrez argentino. Y felicitar especialmente a la ganadora, a Cristina Dobrovska, que mantuvo la punta durante todo el torneo, y a los siguientes clasificados en el torneo femenino. No voy a ser tan aséptico como parecía hasta ahora, porque algo tengo que decir sobre la victoria de Carmen. Si bien estaba entre nuestras expectativas, nadie puede asegurar que en un torneo tan fuerte ningún jugador lo haya ganado. El hecho de que Sarniki lo haya logrado es una recompensa extra al esfuerzo por nosotros hecho para organizar este torneo. Pero no debe confundirse. Sarniki ganó por sus propios medios. Es su talento, fue su dedicación al juego y sobre todo demostró ahora una faceta que no tenía muy claramente definida, que es el control de sus nervios, la posibilidad de jugar realmente fuerte en las últimas ruedas. Y realmente con esto quiero terminar mi alocución diciéndole a Pablo que, bueno, le auguramos un destino en el ajedrez a partir de este trampolín. Muchas gracias. Y ahora sí, entonces, procederemos a la entrega de premios del torneo femenino. And now we will proceed with the prize giving ceremony for the girls tournament. We are going to invite every girl, every participant girl playing in the tournament to come up to receive and to be with us here up. Everybody please, Andrea Butch, Monica Calceta, please start coming with us. Andrea Lipman, Rebenka Poljak, de Croacia. Andrea Lipman, de Austria. Convocamos a que suban al escenario todas las participantes femeninos. Andrea Lipman, de Austria. Rebenka Poljak, de Croacia. María Chávez Basurto, de México. Fernanda Casillume, de Brasil. Janet Quiñones, de Chile. Esma Indi, de Dinamarca, por favor, con nosotros. We invite the players to come up to the scenery. Jessica Ambach, de Estados Unidos. Mariana Cerati, de Argentina, que debe estar jugando todavía. Ya terminó, me dice. Bueno. Andrea Kunter, de Alemania. Helen Butch, de Holanda. Mónica Calceta, de España, por favor, con nosotros. Con nosotros a medida.
Maradieno de Bosnia y Herzegovina, Martina Jorozkova de Checoslovaquia, Nigar Sutanova de Azerbaiyán, Sahel Hidar de India, Natalia Kmel de Eslovenia, Emilia Garrachea de Chile, Sabina Hernández Pena de Argentina, Luminita Radu de Rumania, María Ratna Zulistia de Indonesia, Ilaha Kadimova de Azerbaiyán, Cristina Dabroska de Polonia, Sabine Frutto de Francia, Anne-Marie Bozzari de Grecia, Victoria Johansson de Suecia. Con nosotros, por favor, Sita Raksani de Hungría. Con la presencia de todas las jugadoras en el estrado, vamos a proceder entonces a la ceremonia de entrega de premios. Diplomas y premios en efectivo. Octavo puesto con 7 puntos, 52 puntos de sistema de desempate. Ana María Mbotsari de Grecia. Diploma y premio al metálico. Séptimo puesto, Sabine Frutto de Francia. 7 puntos también, 53 puntos de sistema. También con 7 puntos, sexto puesto de Armenia, Elina Danielian. Puesto con 9 puntos de Ucrania, Ina Gaponenko. Cuarto puesto y con triple empate resuelto por sistema indicativo de lo luchado del torneo, con 10 puntos, cuarto puesto de Azerbaiyán, Ilaha Kadimova. Tercer puesto de Indonesia, María Ratna Zulistia. Segundo puesto, diploma y premio al metálico de Rumania, Luminita Radu. Y ganadora del torneo, absoluta con 10 puntos y medio, campeona del mundo, Cristina Dabroska de Polonia. Representante de Indonesia, entrega medalla bronceada correspondiente al tercer puesto. Tercer puesto con 10 puntos para María Ratna Zulistia. El
representante de Indonesia le entrega a su representante el tercer puesto. Medalla bronceada para María Randa Sulistia. Fuerte aplauso. Segundo puesto, invitamos al señor representante embajador de la República de Rumania, medalla de plata, con 10 puntos, subcampeona, Luminita Radu. Invitamos al presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, don Florencio Campomanes, entregar la medalla dorada a la campeona Cristina Dabrowska de Polonia. Continuamos con la entrega de premios. Invitamos al señor presidente de la firma Baibo, Miguel Ángel Teleseñán, a entregar la Copa Baibo a la campeona, para María Dabrowska de Polonia, campeona del mundo. Y finalmente, invitamos al señor secretario de Deportes de la Nación, señor Fernando Galmarini, a entregar el plato recordatorio a la campeona del mundo, World Junior Champion, Cristina Dabrowska. Jugadoras y jugadores del juvenil del 92 mundial, para la FIDE hoy es un momento histórico porque no es usual de que el organizador, la federación organizadora del Mundial Juvenil, sea también federación del ganador del evento masculino. Pero como es Argentina, y no es la primera vez, siendo la tercera vez esto, precedentes, el gran maestro Pano y el maestro Biliki, entonces creo que esto se va a repetir frecuentemente en el futuro, gracias a todo el apoyo que ha acordado no solo los ajedrecistas argentinos, sino el gobierno, representado por la Secretaría de la Nación de Deportes, el señor secretario aquí mismo, y el apoyo privado, comercial, presentado por el señor Teleseñán, del patronizador Baibo. Tengo que enumerar todos estos, porque estos son los elementos principales para que cualquier evento, nuestro juego, ciencia de ajedrez, tenga mucho éxito.
ámbito económico, ámbito político y ahora en el ámbito deportivo, donde se encuentra con el triunfo del joven Pablo Sanic. Por otro, se tiene que repetir muchas veces el labor a fondo de la Federación Argentina de Ajedrez, de muchos años. Trabajo sin mucho éxito en el antepasado. Trabajo por un equipo muy fuerte, muy estable, de muchos años, y finalmente, ahora con este premio especial para sus labores en la corona del Mundial Juvenil Masculino. Liberando los brazos y las manos a tantos jóvenes polacos en varios juveniles en todo el mundo, en Timisoara, en Puerto Rico, en todas partes, y finalmente lo ha logrado. De países hermanos, Florencio Campomanes, presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, presidente de la Federación Argentina de Ajedrez y otros hombres también de nuestra federación, representante, presidente y amigo de Baibo, una firma que ha apoyado este torneo, jugadoras y jugadores del mundo, argentinos aquí presentes. Alguien dijo hace unos momentos que esto había concluido, que había terminado, que habían terminado estos campeonatos del mundo. Y es cierto, las piezas ya no se moverán, las partidas ya han finalizado, pero nosotros los argentinos hemos decidido señalar que estos campeonatos del mundo juveniles 1992 no se vayan más de Argentina, no se vayan más de nuestros corazones, como no se han ido de nuestra historia deportiva, de nuestra historia como país, tantos otros campeonatos del mundo, de otras tantas disciplinas deportivas. Esto que ha finalizado pero que queda acá, forma parte ya de nuestra historia del deporte, pero nosotros argentinos decimos que lo que es parte de nuestra historia deportiva es parte también integrante de la historia nacional. Queremos agradecerle infinitamente a todos los que han llegado a estas tierras nuestras. Quiero agradecerle a Campomanes y a la Federación Internacional que nos hayan privilegiado con la posibilidad de tener aquí estos campeonatos del mundo. Quiero agradecerles a mis amigos de la Federación Argentina de Ajedrez que se hayan animado a cumplir esta tarea honrosa y fenomenal que es habernos permitido a los argentinos tener estos torneos acá. Quiero saludar a la campeona del mundo, a Cristina Dobrovska, pero también quiero, como decía Nogués hace unos momentos, salirme del libreto de secretario de Estado de Deportes de la Nación y señalarle fundamentalmente a nosotros, a los argentinos, que estamos muy contentos, realmente muy contentos
por el triunfo de este fenomenal hijo de nuestro país, que es Pablo Czarnecki, flamante campeón del mundo, como lo fueron en otras oportunidades Bielicki y Oscar Pano. Argentina necesita de estos triunfos, porque como recién hace unos momentos señalaba Florencio Campomanes, Argentina se está transformando. A Argentina entre todos la estamos transformando. Y estos triunfos en el deporte ayudan a esta transformación. Hoy seguro, Pablo, que lo que vos has conseguido para vos es un pedazo de todos los argentinos. Hoy, aquí en Buenos Aires, también en Tierra del Fuego, también en Salta, en Jujuy, también en cada una de nuestras provincias, tu triunfo seguramente va a poner mucho, pero mucho más contento a todos los argentinos. De esto también vivimos los argentinos. De esto que es el deporte, de esto que es nuestro espíritu, de esto que es la solidaridad, porque vos estás prestando tu triunfo para esta Argentina que queremos hacer crecer. A los extranjeros, a los jóvenes, a las niñas y a los varones que se nos van, queremos decirles, ojalá yo pudiera en otros idiomas señalarles que esta es la casa de ustedes, que Argentina es vuestra casa, que ojalá muy pronto los tengamos de nuevo acá, que le trasladen a cada uno de los gobiernos suyos y de sus pueblos el abrazo fraterno del pueblo y del gobierno argentino, y que difícilmente vamos a olvidar este momento donde aquí los estamos despidiendo. Un fuerte abrazo, un beso para las chicas y será hasta muy pronto. Dura, Martin Ann de Bélgica, Chayan Gokal de la India, Johnny Cueto de Bolivia, Sebastián Silva de Chile, Markus Hartikainen de Finlandia, Miguel Muñoz Pantoja de Perú, Alder Escobar Ferrero de Colombia, Paul Roiset de Noruega, Juan Manuel Sosa Machó de Uruguay. Fuerte el aplauso con nosotros, Andrés Rodríguez de Uruguay, Michael Waters de Irlanda, Marco Trapar de Eslovenia, Andrew Allen de Australia, Giorgio Mastropoulos de Grecia, Christian Jepson de Suecia, Giovanni Vescovi de Brasil. Con nosotros, por favor, Vadim Milov de Israel, Oganes Danielan de Armenia, George Michelakis de Sudáfrica, Miroslav Markovic representando la FIDE, Pablo Czarnecki de Argentina, Jorge Eger de Chile, Peter Slav Krasik de Checoslovaquia, Michael Besol de Alemania, Peter Nielsen de Dinamarca, Hugo Spangenberg de Argentina, Robert Ciemniak de Polonia, Hannes Stefansson de Islandia, José Sequeira de Venezuela, Sergio Rocha, Portugal, Marcelo Playa de Argentina, Babakuli Anakov de Turkmenistán, Vadim Shemekhan de Estados Unidos, Gennady Fish de Ucrania, Eloy Relange de Francia, Su Li Yan de Singapur, Roberto Watanabe de Brasil, Alberto Escobedo Tirajero de México, Edvard Kahn de Hungría, Oscar de la Riva de España y Enrique Escarela de Argentina. Fuerte el aplauso para todos los participantes. Invitamos ahora a recibir diploma de participación y los premios en metálico. Décimo puesto con 8 puntos, 60 puntos de sistema de desempate de Dinamarca, Peter Nielsen. Invitamos al
subsecretario Carlos Otero a compartir esta ceremonia entregando diplomas al director nacional Víctor Grupier. Noveno puesto, también con 8 puntos, 60 puntos de sistemas de desempate de Alemania, Michael Besol. Octavo puesto, con 8.5, de Checoslovaquia, Viteslav Rasic. Séptimo puesto, con 9.5, de Chile, Jorge Eger. Diploma y premio en metálico. Sexto puesto, también con 8.5, 56.5 de desempate para el representante de la Federación Internacional de Ajedrez, Miroslav Markovic. Quinto puesto, se prepara el quinto puesto, 8.5, 62 puntos de desempate de Holanda, Dimitri Reinderman. Cuarto puesto, siempre con 8.5, 64 puntos de desempate de Armenia, Oganes Danielian. Diploma y premio en metálico, tercer puesto, 8.5, de Sudáfrica, George Michelakis. Convocamos al señor Juan Carlos Escribano Cono, representante de la Confederación Argentina de Deportes, a compartir esta ceremonia. Segundo puesto, con 10 puntos, diploma y premio de Israel, Vadim Milov. Y diploma y premio en metálico para el ganador del torneo, también con 10 puntos, campeón del mundo, Pablo Sarnicki. George Michelakis, tercero. Invitamos al gran maestro Oscar Fagno a compartir con nosotros esta ceremonia. Invitamos también al señor embajador de la República de Sudáfrica a que nos acompañe para entregar las medallas deportivas. Medallas de Sudáfrica. Thank you.
ganador compartido. Invitamos al presidente de la Federación Argentina. Vamos a pedir al director general del torneo y a la sazón, locutor de esta ceremonia, que por ser el presidente del Círculo de Ajedrez Torre Blanca, lo que Pablo Enrique se ha formado. Ahora sí, proseguimos con la entrega de premios. Invitamos al campeón del mundo, Pablo Sarnicki, a recibir de manos del presidente de la firma Baibo, Miguel Ángel Telesemián, la Copa Baibo al campeón. Al campeón del mundo, Pablo Sarnicki, World Junior Chess Champion. Luchar, 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 con la fuerza joven y sin parar la
deportes de la nación, entregar el máximo premio. Primer premio al campeón del mundo, Pablo Sarniki, de Argentina.